Hello guys, good morning everybody. Today we're going to talk about how's a party. Open your student book, you are a party, you have a pajama today, and we call your name and you stand up because this is a maybe party. Stand up please, show us your pajama, muéstranos tu pijama. Da la vueltita ahí, una vueltita pequeñita. Excellent. Helen. Oh, Mini. Turn on. Oh. Very good. Beautiful. Jafet Barber. Wow, you are a Dragon Ball, super. You are beautiful. Charlotte? No, it's not Dragon Ball. Yeah. Oh, look at that. It's a beautiful. I love it. Oh, French fry here. Oh my God. Gabriela? Orale, ponies. Very good. Brittany? You cat. I love the cat. Samuel Cherigo. Show us. Oh my God, you are a super pajama now. Turn up. Oh my God. Orale. Ruben. Show us your pajama. Ah, my friend. Peregrine from Nitorinco. I love it. Yeah. Andrea de Leon, show me your pajama, please. Show us. Yeah, I love it. You have a butterfly. I'm Costa Rica. Oh my God, it's so cute. Beautiful. Jocelyn, show us your pajama, Jocelyn. Only you stand up. Come on. Hey, don't be shy now. Wow, you have a pineapple with sunglasses. Oh my God, Diane. Show us, come on. We have a friend here. You have a heart. You are so cute. I love it. Very good. Samuel Gonzalez, show us. Wow, you look like you Batman right now. Come on, that vuelta ahí. Come on. Orale. Caitlin, where are you? I don't know. Okay, but I don't have a pajama now. I have the same sweater. I'm so sorry. I don't have a pajama. But I have my heart. My heart is for you. Qué poema. No tengo pijama, pero tengo un corazón de melón que solo regalo a ustedes con todo mi corazón. Gracias. Okay, guys. Open your student book on page number 58. We have a dialogue here. House party. Ted, we will have a dinner with Uncle James tonight. Do you want to go with us? I can. I have a lot of homework to do. Our teacher wants us to look up at the new words. She tells us the dictionary. No puedo. Tengo que hacer muchas tareas. Nuestro maestro quiere que nosotros copiemos, veamos unas palabras. Ella trajo un diccionario para nosotros. All right, be good. Está bien. Espero que esté bien. I will have a good time. Tendré un buen tiempo. Ted doesn't want to do his homework. He wants to have a have fun with his friends. So, he's nice. Él mintió. Él no tenía que hacer ninguna tarea. Él lo que quería era divertirse con sus amigos. Welcome. Take off your coats and put on your party hats. Bienvenido, Ted. Saca tu sombrero y ponte
Sácate tu abrigo, quítate el abrigo y ponte tu sombrero de fiesta. I turn on the radio. I turn on the radio. Let's listen to some music and dance. Yo encenderé la radio. Vamos a escuchar algo de música y vamos a bailar. There is a flashlight in the box. Take them out and it'll turn off the light. Ahí hay bastante linternas en la caja. Tómalas, sácalas y vamos a apagar la luz y a jugar con las luces. All right, let's party. Bien, they want to be a party. Okay. Blas Acosta, welcome. Can you show us your pajama, please? ¿Puedes? ¿Estás vestido con pijama? Show us. No, but you have a sweater. Ah, okay. Vas a ponértela. Okay, I will wait for you. Caitlin. I will wait it for you. I have a many questions for you. Tengo preguntas para ustedes que espero que me ayuden a resolverla. Caitlin, show us your pijama. Muéstranos tu pijama. Beautiful. I love it. Yes, you have something in your bag. It's good. You have a pijama party at home. Ahora sí tienes una fiesta de pijama en tu casa. Voy para allá, pero sin COVID. It's so sad. Ah. Kirsten, welcome. Blas, stand up. Show us your pijama now. Oh my God, look at that. I love it. Who's that? This is Batman. No, who is that? ¿Quién es? No, no. Guardianes de la Galaxia, volumen 2, maestra. Oh my God. It's beautiful. I love it. I love. Okay. What do you usually do when your parents are not home? ¿Qué hacen ustedes? Voy a preguntarle uno por uno, me va a responder. ¿Qué es lo que ustedes usualmente hacen cuando sus papás no están en casa? Jafet. ¿Jafet? Estudiar. Really? I think so. Helen, mírale el aro, se le sale la ala. Come on, Helen. Llego a una casa de sábana y juego. Alon, solita. Sí, porque Kevin no quiere jugar esta fecha. Charlotte. La televisión. La película. Of movie. Repeat, repeat, repeat. Veo televisión o series o películas. Very good. Y yo no he podido ver ninguna. Por el trabajo no me deja casi. Gabriela. Everybody, todos van a participar. Salir a la pregunta. What do you usually do when your parents are not home? ¿Qué usualmente hace cuando tus papás no están en casa? Juego en la PC. Elemental, mi querido Watson. Very good. Andrea. With the LOL. With your doll dog. Con las muñequitas de LOL. LOL, 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 LOL. Do you like to play Among Us? What is that? Nah, nah. Come on, Diane. Among Us. Ay, de Game Boy. ¿Quién fue el creador de los videojuegos? Lo voy a buscar. Come on, Diane. Yo me la paso jugando. Ah, it's good. It's good. Thank you. Cherigo. Hasta el amanecer. What? What do you do? To the sunset. Una fiesta. Hago una fiesta. Hago una fiesta, profe. ¿Y quién te visita? Llamó a todo mi contacto. Coronavirus! Coronavirus! What happened to you? What are you doing? Nothing. Come on. Okay. Brittany? Pasando cuando mi mamá no está viendo Netflix, mamá. Yes, I listen to you. Estoy escuchando, lo escuché, escucho a Netflix ahí.
John Gresco, me too, I love Netflix, but I look dramas. John? Yo estudio y a la misma vez también, bueno, no a la misma vez, sino también juego a Among Us de vez en cuando. Pero me gusta jugar. ¿Cuál es el game? ¿Cómo se llama el juego? Among Us. Voy a buscar el creador de este juego. Samuel González. Samuel. Yo me la paso jugando Free Fire. ¿Perdón? ¿Free Fire? What is that? Free Fire. No, come on. No, Free Fire. Que Free Fire ni que nada. Jocelyn, come on. Ya dañaron el día. Yo estaba feliz. Ya no me siento muy feliz con ese poco juego. A ver, Jocelyn. What are you doing? ¿Qué hace cuando tus papás no están? Ah, okay. I know that. Jugar con boba también, ajá. Caitlin. Pues yo si me dejan con mi hermano, pues hacemos un fuerte y nos ponemos a ver televisión. Y si me dejan solita que se lo llevan a él, yo me pongo a ver televisión. It's good. Kirsty, tell me, what are you doing? Hello, Natalie, hoy era una... Do you have a pijama? Ya me voy a poner la mía. Okay, no problem. Repite otra vez. What are you doing? Que juego PlayStation viernes y sábado y juego Free Fire y Call of Duty. Okay, it's good. Yo cuando yo estoy, cuando mi mamá me está, yo no le abro la puerta a nadie, a que no le pase nada. It's good, mami, it's good. Rubén Bernaza, what are you doing when your parents is not at home, are not, because it's parents? Yo hago muchas cosas, juego Play, juego Among Us, juego Free Fire, juego otro juego. Además me pongo a comer un montón y hago mi pan con huevo y queso, y como fruta. It's very good. Excelente. Pijamas, muéstrame tu pijama, a ver. Bueno, la parte de acá arriba. Es de Soy Luna. Yes, Soy Luna. Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo. Yeah, very good. I remember that. Eres tu cual impostor, tú tienes que matar a tus amigos. Y si a ti no te tocó, es un juego. Okay, it's a game. Many people like to play different games. It's no problem for me. Cada quien es libre de jugar lo que quiere. Yo nada más aconsejo, como es el caso de Free Fire, y esos juegos son los que yo, bueno, aconsejo a los chicos. Y a Fed, pero que quiera jugar su asunto, yo no me meto nada. Cada papá con su librito y el papá es el que decide qué juega el niño. ¿Rubén? Yo chateo en WhatsApp a amigos para que jugamos. A veces el 4, PlayStation. El mejor juego de todos es Mario, definitivamente. Me quedo con Mario. Ay, pero un lado mi papá me vio viendo Free Fire, lo descargó en su teléfono y se pasa casi todas las noches jugando Free Fire. ¿Papá? Si se pone adicto es tu culpa. Órale. Oh my God. Free Fire is on. I don't know why. Me gustan más los juegos de cocinita. Hasta he visto princesa y todo. Parezco niña. I love that. Teacher, yo ya me acuerdo de lo que le iba a decir en antes. Que dejen de hablar de juegos que a la teacher no le gusta porque la teacher le va a dar algo. Tengo un ardor aquí, ¿ves? No lo aguanto la garganta con ese amoncoso. Aquí ya lo tengo, ¿ves? Tell me, Gabriela. Pero ella juega Roblox. Voy a echar al agua a Clayton. A ver, tell. Y ella me dijo por WhatsApp que le gusta el Fortnite. Interesting. Andrea lo corrobora también. ¡Me mentiste, Caitlin! Yo pensaba que éramos amigas jugando al juego de los benditos Mario. Teacher, yo no juego Mario. Yo no juego Mario. Ni nunca lo jugaré como Free Fire ni Among Us. Yo solo juego
Fortnite, en mi Play, en el PlayStation de mi hermano. Pero esos son hermanos también. Free Fire con el Among Us y el otro Ghost y el otro Titari y el otro Titari y los Free Fire y toda esa gente son hermanos. Yo solo, el único juego que yo juego en Roblox es Hide and Seek. Hey, no. Ah, ok. Bueno, pero la cosa es que juegas también. Todos juegan. No me pueden decir que no. Ok, guys, un momento, vamos a seguir adelante. Roblox. ¡No! ¡No!